Amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos. Les mandamos un fuerte abrazo desde el bello desierto de Sonora, donde se junta el desierto con el mar. En el Colorado, Sonora, sí señor. Bueno, este es entre el Colorado y el Cholludo. Déjenme presentarles quizás el único saguaro en el mundo más bonito que puede existir. Nosotros lo hemos bautizado como el saguaro sandía. Saludo para mi querido Pancho, que es el que me trajo aquí hace ya muchísimos años. Vean ustedes este saguaro tan hermoso que existe acá en el desierto. Estamos a unos cuantos metros del mar. Chécale por acá, camarógrafo, hasta para acá, mi querido Efraín Mayoral. Muchas gracias por estar camareando. Chécale, mira nomás qué hermoso saguaro. Imagínense cuántos años, siglos quizás, creciendo este saguaro poco a poco. Hasta para acá, para que vean la raíz. Miren nomás, lo hemos bautizado saguaro sandía porque parece que pegaron una sandía tras otra. Muy bonito. No sé cuántas sandías de este lado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hasta el último de arriba, más los de abajo. Esto está alrededor. Está precioso. Es algo que la naturaleza nos mandó para disfrutarlo. Usted puede decir, bueno, pero ¿dónde está, mago? Está entre el Colorado y el Cholludo. Es algo hermoso. Y seguimos explorando nuestro desierto. Un abrazo. Saludos para todos ustedes desde el saguaro sandía. Y no es el único, encontramos otro allá en el cerro. En aquel cerro que está por allá nos encontramos otro, pero este es el más hermoso. Quizás son los únicos en el mundo, no sé. O si usted conoce algún saguaro en cualquier parte del mundo que sea igualito a esto, demuéstremelo. ¡Un abrazo!